El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan con la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor.
al ver a la multitud. En estas primeras palabras del Evangelio que acabamos de escuchar, encontramos la actitud con la que Jesús quiere salir a nuestro encuentro. La misma actitud con la que Dios siempre ha sorprendido a su pueblo. La primera actitud de Jesús es ver, mirar el rostro de los suyos. Su rostro pone en movimiento el amor visceral de Dios. No fueron ideas o conceptos los que movieron a Jesús. Son los rostros, son las personas. Es la vida que clama a la vida que el Padre nos quiere transmitir. Al ver a la multitud, Jesús encuentra el rostro de la gente que lo seguía. Y lo más lindo es ver que ellos a su vez encuentran en la mirada de Jesús el eco de sus búsquedas y anhelos. De ese encuentro nace este lienzo de bienaventuranzas que son el horizonte hacia el cual somos invitados y desafiados a caminar. Las bienaventuranzas no nacen de una actitud pasiva frente a la realidad. Tampoco pueden nacer de un espectador que se vuelve un triste autor de estadísticas de lo que acontece. No nacen de los profetas de desventuras que se contentan con sembrar desilusión. Tampoco de espejismos que nos prometen la felicidad con un clic en un abrir y cerrar de ojos. Por el contrario, las bienaventuranzas nacen del corazón compasivo de Jesús que se encuentra con el corazón compasivo y necesitado de compasión de hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida bendecida, de hombres y mujeres que saben de sufrimiento, que conocen el desconcierto y el dolor que se genera cuando se te mueve el piso o se te inundan los sueños y el trabajo de toda una vida se viene abajo. Pero más saben de tesón y de lucha para salir adelante. Más saben de reconstrucción y de volver a empezar. ¿Cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a empezar? ¿Cuánto conocen ustedes de levantarse después de tantos derrumbes? A ese corazón apela Jesús, para que ese corazón reciba las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no salen de actitudes criticonas ni de la palabra barata de aquellos que creen saberlo todo pero no se quieren comprometer con nada ni con nadie y terminan así bloqueando toda posibilidad de generar procesos de transformación y reconstrucción en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Las bienaventuranzas nacen del corazón misericordioso que no se cansa de esperar y experimenta que la esperanza es el nuevo día, la extirpación de una inmovilidad, el sacudimiento de una postración negativa. Jesús, al decir bienaventurado al pobre, al que ha llorado, al afligido, al paciente, al que ha perdonado, viene a extirpar la inmovilidad para mostrar del que cree que las cosas no pueden cambiar, del que ha dejado de creer en el poder transformador de los padres y en sus hermanos, especialmente en sus hermanos más frágiles, en sus hermanos descartados. Jesús, al proclamar la bienaventuranza, viene a sacudir esa postración negativa llamada resignación, que nos hace creer que se puede vivir mejor si nos escapamos de los problemas, si huimos de los demás, si nos escondemos o encerramos en nuestras comunidades, si nos adormecemos en un consumismo tranquilizante. Esa resignación que nos lleva a aislarnos de todo, a dividirnos, separarnos,
hacernos ciegos frente a la vida y al sufrimiento de los otros. Las bienaventuranzas son ese nuevo día para todos aquellos que siguen apuntando al futuro, que siguen soñando, que siguen dejándose tocar e impulsar por el Espíritu de Dios. Qué bien nos hace pensar que Jesús, desde el cerro Renca o Puntilla, viene a decirnos: bienaventurados. Sí, bienaventurados vos y vos y vos y vos, a cada uno de nosotros. Bienaventurados ustedes que se dejan contagiar por el Espíritu de Dios y luchan y trabajan por ese nuevo día, por ese nuevo Chile, porque de ustedes será el reino de los cielos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos. Y frente a la resignación, que como un murmullo grosero socava nuestros lazos unitarios y nos divide, Jesús nos dice: bienaventurados los que se comprometen por la reconciliación. Felices aquellos que son capaces de ensuciarse las manos y trabajar para que otros vivan en paz. Felices aquellos que se esfuerzan por no sembrar división. De esta manera, la bienaventuranza nos hace artífices de paz. Nos invita a comprometernos para que el espíritu de la reconciliación gane espacio entre nosotros. ¿Quieres dicha? ¿Quieres felicidad? Felices los que trabajan para que otros puedan tener una vida dichosa. ¿Quieres paz? Trabaja por la paz. No puedo dejar de evocar a ese gran pastor que tuvo Santiago, cuando en un terreno decía: si quieres la paz, trabaja por la justicia. Y si alguien nos pregunta qué es la justicia, o si acaso consiste solamente en no robar, le diremos que existe otra justicia, la que exige que cada hombre sea tratado por hombre. Sembrar la paz a golpe de proximidad. Sembrar la paz a golpe de proximidad, a golpe de vecindad, a golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido tratado como persona, como un digno hijo de esta tierra. Esta es la única manera que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver a hilar una realidad que se puede decir allá. El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesario vencer grandes o sutiles mezquindades y ambición, que nacen de pretender crecer y darse un nombre, de tener prestigio a costa de otros. El trabajador de la paz sabe que no alcanza con decir: no le hago mal a nadie, ya que, como decía San Alberto Hurtado, está muy bien no hacer mal a nadie, pero está muy mal no hacer el bien. Construir la paz es... Construir la paz es un proceso que nos convoca y estimula nuestra creatividad para gestar relaciones capaces de ver en mi vecino no a un extraño, a un desconocido, sino a un hijo de esta tierra. Encomendemos a la Virgen Inmaculada que desde el cerro San Cristóbal cuida y acompaña esta ciudad. Que ella nos ayude a vivir y desear el espíritu de la bienaventuranza, para que en todos los rincones de esta ciudad se escuche como un susurro: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Meditemos brevemente en silencio.
Señor, esté con ustedes. Dios de la paz, que resucitó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los haga perfectos en todo bien, en virtud de la sangre de la alianza eterna, para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias.